<coughs> Jun Spelci y el Grupo Parlamentario de la CUP, uh, que de constituyen, hemos presentado dos escritos y una tercera petición que presentaremos esta mañana. Uh, la primera, uh, hemos solicitado la celebración de un pleno uh, específico para uh, dar uh, respuesta a la agresión del acuerdo del Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En segundo lugar, hemos pedido también a uh, una comisión parlamentaria para que los senadores de designación del Parlamento de Cataluña uh, puedan explicar uh, su posición respecto al Pleno del Senado. Y en tercer lugar, hemos pedido que la mesa, la institución del Parlamento de Cataluña, que nos uh, representa a todos, um, inicie uh, y estudie las acciones legales. Uh, que correspondan para responder a esta agresión, tanto las uh, meramente administrativas constitucionales como las penales, si las hubiere, que creemos que sí. En todo caso, por lo que respecta al, al Pleno, estamos en una situación de anomalía. Eh, tenemos dos presos políticos desde hace una semana, uh, instados por una fiscalía que es uh, un brazo más del Partido Popular, por una juez que ha interpretado que puede haber sedición en una manifestación pacífica y uh, que ha sido el pues, uh, detonante de muchas situaciones, pero empezó ya con el 1 de octubre con la violencia policial del Estado español para, para parar una votación, uh, de la votación del referéndum, siguió con esta presión judicial y, y, y también uh, de los fiscales y ahora tenemos esta agresión institucional. Uh, nosotros pedimos una reflexión, ¿qué soluciona todo esto? Y si alguien se piensa que si el señor Rajoy llega a convocar unas elecciones en Cataluña saltándose la Constitución y el Estatuto, va a resolver alguna cosa.